Buenos días, si estamos listos vamos a comenzar con la rueda de prensa de Moncho, así que cuando quieras podéis hacer las preguntas. Bien, quitando Iñaki, pues todos bien en principio. No, no, a Iñaki aún le queda un rato largo, pues un par de semanas más seguramente. Sí, va remitiendo, pero es bastante profunda y bueno, pues lo que nos han dicho los médicos que se moverá en esas fechas más o menos, ¿no? Pero vamos a esperar a ver cómo funciona y responde a los tratamientos. Pero bueno, es una inflamación en la rótula y muy latosa, sobre todo, muy latosa y dolorosa más que una lesión muy grave, pero sí latosa. Bien, bien, hay muy buena relación entre los chicos, han organizado estupendamente. Seguro que lo han disfrutado. Bueno, también tiene su encanto. Yo he pasado muchos años nuevos o muchos fines de año fuera de casa y bueno, pues te une más, ¿no? Con la gente con la que estás y además, bueno, es pasar un rato al margen de lo profesional. Yo creo que eso es bueno también. Una pena que no puedan ver a sus familiares, eso no es bueno. Yo soy de los que preferiría que hubiese vacaciones en Navidad, como ha habido toda la vida. Pero sobre todo por un hecho, porque como decía, son todo gente de fuera y yo creo que es necesario ver a tus amigos y a tu familia de vez en cuando. Después del partido, ¿cómo que mojar la cucha? Supongo que anímicamente la gente está revalorizada, me refiero. Bueno, estamos fastidiados, ¿no? Porque al final las victorias morales no valen para nada, ¿no? Solo cuentan como derrotas. Nos hubiera mucho gustado ganar, ¿no? Yo creo que lo merecimos y tanto como ellos, ¿eh? Pero bueno, ahora ya hay que olvidarse rápido, ¿no? Porque tenemos un partido ahí a la vuelta de la esquina, pasado mañana, y no podemos andar pensando mucho en lo que pasó contra la Baralcucha. Sí, bueno, motivados tenemos que estar todos los días, porque si lo estamos tenemos opciones de competir y si no lo estamos perdemos, ¿no? Y entonces espero que ahora contra un histórico como Estudiantes, ¿no? Un equipo del troneo del equipo madrileño, pues espero que salgamos igual de metidos y con igual de ganas de que el primer enfrentamiento del año pues se quede en Sar, ¿no? Como todos, claro, pero es que además solo hay que ver qué jugadores tienen ahí, Ivanov, Ivanech, Rabaseda, y Kalkuric, y Slokar, eso es lo que tenemos que hacer, respetarlos, un equipo de una forma de jugar que nos va a exigir mucho, es un equipo al que le pitan muchas faltas, bueno, al que más faltas le pitan a favor, y nosotros somos el equipo que más faltas comete, ¿no? Entonces va a ser un partido duro, intenso. Tendremos que defender su juego de toda pista, con las transiciones, el contraataque, luego media pista. El equipo tiene muchísima, muchísima variedad. Tenemos que estar muy metidos, muy, 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 muy metidos para contrarrestarlos. No, porque los partidos valen un punto, ¿no? O dos puntos, ¿no? No sé. Vamos a intentar ganar el partido y fuera. Yo no, para mí no creo en esas fechas en rojo, ¿no? que marcan algunos. Yo creo que todas las fechas son rojas, de la primera a la última. Porque si no fuera así, bueno, pues sería imposible ganar al Barcelona o a Málaga, ¿no? Porque como son equipos de top 16 de otra liga, pues ya no podemos ganarlo. Eso es mentira. Podemos ganar y perder con cualquiera en esta liga. No manejo os datos. O sea, habría que preguntar yo a eles. Escápaseme totalmente. Claro, sí. Non sabería decirche por que están aí ou non están aí. Cada partido é un mundo, cada partido xógase de unha forma. Eu xa vin
pues 4 partidos y cada un gañan e perden de forma diferente, ¿no? Todo que hai ao redor do equipo madrileño, a mí se me escapa, penso que é unha pregunta que teñen que respostar eles. Un equipo que varía moito dun partido a outro porque utilizan tácticas diferentes, eu non son capaz de encontrar un fío conductor. Creo que no hay una única clave, no hay una única clave. Tendremos que parar su ritmo ofensivo, sus jugadores clave. Ya te decía antes que es un equipo con muchísima variedad táctica, muchísima. Tanto las situaciones de posteo, de aleros y de pivots, salidas bloqueadas para Kuric, pick and roll. Un equipo con muchísimo bagaje. Y luego defensivamente igual, es un equipo que alterna muchos tipos de defensa, con defensas también mixtas, zonas. Bueno, a su entrenador le gusta, es un entrenador muy táctico, le gusta ese trabajo. Y pues, la clave será un poco lo que ocurría el otro día, ¿no? Lo primero, la intensidad, como siempre, que eso es fundamental. Pero luego también la inteligencia y concentración para saber leer, bueno, pues todas esas diferentes respuestas que nos vamos a encontrar. Sí. ¿En qué medida te puede afectar de cara a otro equipo no contar con ese entero? Sí, bueno, pues nos afecta que en un momento que lle pase algo a un dos outros bases, por exemplo, xa quedaríamos só con un, ¿no? Porque non temos xogadores de perímetro que estean cómodos nesa posición, ¿no? de base, ¿no? O resto dos xogadores. Logo, é moi importante para nós o nivel de adestramento. Poder adestrar a bon nivel, o 5 contra 5 no baloncesto é fundamental, non? E no momento que se calla outro exterior, unha gripe, un esguince no cello, calquer chorrada, pois por eso Iñaki é fundamental, é moi importante. Bueno, agora estamos en tempo de Nadal e podenos axudar dentro das súas posibilidades Jaime, que está moi longe de ser Iñaki, por suposto. Alfonso tamén nos axuda, pero claro, non é o mesmo porque descoñecen moitas das normas, moitas cousas, botan unha man, pero non é o mesmo. Entonces, bueno, esperemos que canto antes poda voltar, ¿no? Pero os prazos, como lle decía antes a Cristina, bueno, pues, veñen marcados non só polos médicos, senón pola súa evolución. O que ya poda voltar pronto, porque é moi importante para nós. Se non hai máis preguntas, gracias. Moi bien.